El Real Zaragoza necesitaba más un partido así que los tres puntos. Puntos que mereció por juego y que a buen seguro llegarán si es capaz de mantener el nivel exhibido ayer. Hay victorias que siembran dudas y derrotas que refuerzan. El de ayer puede y debe ser el empate que suponga el punto de inflexión definitivo. El partido que se recuerde como clave en el despegue definitivo al repasar, tras el ascenso, la trayectoria en esta segunda división. Aún siendo el mejor partido, como siempre, es mejorable porque volvió a cometerse un grave error que al final costó caro, pero que a punto estuvo de costar carísimo. Error que no puede eclipsar la buena reaparición de Pulido y la consagración definitiva de un Goni, indiscutible ya en cualquier alineación del Real Zaragoza. Siguiendo con pros y contras, Jorge López volvió a ser un futbolista común, limitado a la izquierda, lujo asiático en partidos de rivalidad directa y más aún lejos de la Romareda. Detalle este acentuado por la gran actuación de Songo en el carril opuesto. El camerunés ha conseguido ponerle el punto de pausa necesario a su explosivo arranque y además lo acompaña con regate. Marcelino tiene motivos para sonreír en esa banda. Pero con el ataque zaragocista tuerto por la izquierda y Gaby sancionado, la creación blanquilla volvió a sufrir en un centro del campo, minado por el trabajo de Rivas, Aramburu, Gerardo y Castillo. Algo que la premura del tiempo, la necesidad del marcador y las decisiones de Marcelino resolvieron con la entrada de Ander Herrera. Zapatero a la banda, López a la manija para acercarse a su mejor versión y Ander a la izquierda para tirar diagonales. ¿Demasiada acumulación por el centro? Tal vez. Pero ¿cuánto es demasiado cuando se habla de talento? El segundo paso de Herrera sirvió para patentar su sello. No tiene por qué absorber el peso del ascenso, pero la pide siempre. No la pierde casi nunca. No se pierden aburridas horizontales. Y su verticalidad le sienta realmente bien al juego zaragocista. Y no nos engañemos, a una afición necesitada de ilusión. De sus botas nació el pase que dejó solo a Braulio ayer, mucho más eficaz que Arizmendi y en mucho menos tiempo. El gran canario optó por el recorte. Bravo, espectacular como en toda la noche, tocó balón, pero acabó arrollando al ariete, para alegría de un banquillo que había sufrido demasiado. Y apareció el de siempre, a veces uno, a veces otro, pero siempre Everton. Zambombazo por el centro, insultante de seguridad, para devolver al Real Zaragoza a puestos de ascenso y dejar una sospecha común en el zaragocismo. Jugando así, habrá ascenso. Un ascenso que también se construye a base de goles que no suben al marcador y que injustamente pronto caen en el olvido, como este Zapater que evitó la tragedia final. Se trata de seguir este camino, pero lo fácil es decirlo.